Muy buenas, gente ociosa, ¿cómo estamos? Prestigio 3 con el arponero y nos ponemos devorador. ¿Qué puede salir mal? Vamos allá. Pues vamos allá. Me da miedo solo de pensarlo. Devorador de almas, me lo van a quitar. Lo voy a mantener. Me lo van a quitar. Está en el medio del mapa. Y al lado un motor. No tenemos demasiadas expectativas, ¿eh? Vamos a ver. Uy. ¡Hola! La víctima. ¡Vamos! Yo creo que le ha apuntado un poquito en llegar, ¿eh? Yo creo que hay que tirarlo siempre un poco prediciendo. Ahí está. Hacia dónde va a estar cuando llegue el arpón, ¿eh? No es tan rápido. Es rápido apuntando. Lo que es apuntar y disparar, sí. Pero creo que no es tan rápido en cuanto a. Desde que disparas a donde llega, ¿no? En el recorrido pueden hacerte la. La triquiñuela. Vale. Nada. Voy a full devorador, ¿eh? Me va a dar igual todo. Y quiero cobrarme después. Vale, aquí está ya. Aquí ya es. Ya se me activaría. Nada, voy a ir y volver todo el rato. Buah, no tienen decisión estrella, además, ¿eh? No tienen. Decisive, así que. Vale. Medallita. Vamos. Esperamos a darle. No se enteran, ¿no? Que si no tengo ni monitorización, ¿eh? Uf. Vale. Ir a aniquilar. Está perdida. Pero perdidísima. No te resistas, muñeca. Bueno, ojito a los palos. Vale. Mi objetivo es esta herida. Hola. Estoy tardando mucho. El devorador solo funciona si lo consigo en la remedalla rápido. Porque realmente, como tarde, al final me lo van a acabar haciendo. Además, o sea, me va a acabar rompiendo el tótem. Y por lo menos conseguir matar a uno o intentar hacer unas. Uf, unos guansoteos o algo, ¿no? Antes de que se lo acabe. Espérate. Guapísimo eso, ¿eh? Le pillas el truquillo a lo de cargar y caracolear un poco a lo. Como cuando haces el ataque con la cerda. Te cargas, pero luego vas corrigiendo la orientación. Vale. Esto sigue aquí, ¿eh? Y eso que hay tres motores aquí al lado. Y no dan con el tótem. Vale. Dos medallas, una más. Y el Nico sigue herido, ¿eh? No se ha curado ni una sola vez. A ver, vale. No tienen decisive, ¿eh? Si le doy a él. A ver. ¡Oh! ¿Por qué rompió tan pronto? Joder. ¿Por qué rompió tan pronto? Joder, si no tienen decisive, no estoy tuneleando a ninguno, macho. No llego. Ahí me sabe decir si es mejor caminar hacia atrás o hacia adelante cuando estás recogiendo arpón. Porque al final, si vas para atrás, pierdes un poco de terreno, ¿no? Y no sé si la recogida da igual si vas caminando o no. No sé si tira extra de él. Por hacer caminar hacia atrás. O si de lo contrario es mejor ir hacia adelante porque vas recogiendo y a la vez avanzando, ¿no? Hacia él, no sé.
Le di el pie, ¿eh? Toma. Dos motores. Este es el tercer cuelgue. Si consigo esta medalla, a partir de ahora sí hago el one shot, ¿eh? Ojo. Vale, lo he colgado cerca del tótem. Me voy a ir yo hacia el tótem. Y así lo protejo. Vale, aquí ya se ilumina. Por lo tanto, sé que esta medalla la voy a conseguir sí o sí. Siguen estos tres motores de al lado, ¿eh? Me interesa que hagan el del fondo. Vale, ya está, one shot. A ver, que no va a durar el tótem, me lo quitarán ahora. Ufa. Venga aquí. Giga. Giga. Hija. Giga. Y protejo el tótem otra vez, ¿eh? Kingling. Venga, voy al tótem. Han tocado este motor. Espera que no caracolen. Vale, pues perfecto. Han hecho todos los motores menos los que están aquí pegados. Vale. Cuarta medalla. Ojito, una medalla más y los puedo todo matar directamente. Poca broma. ¿Dónde está otra persona? No me fío. Por ahí. Y ese ya lo mato ya. Pique al David. ¿Qué haces? Ahí está. Vale. Tengo que defender esto como el loco, ¿eh? Tótem y generador juntos. Lo voy a volver a colocar allí. Para poderme yo donde el tótem. Ni los tocan, ¿eh? Romper esto ya. Esos ni los tocan. Pero un poquito. Y voy a poder matar, ¿eh? No, no. Me acerco. Es que tengo miedo que hagan el motor. ¡No! Tenía miedo que me estuviese haciendo el motor y no lo estabais oyendo la mecánica. Balala. Ahora están preocupados, estarán haciendo el motor. Los estarán buscando el tótem. Voy a colocar lejos. No sé para qué. Voy a lo dejar ahí, de verdad. Bueno, para oír el tótem. Sí, me interesa mucho oír el tótem. ¡Me lo están haciendo! ¡No! Tengo que llegar, tengo que llegar. Y no, no hicieron esto, vale. Pues ala. Pero es que ahora ya lo saben, ¿eh? Si son premade o lo han visto como lo quitaba, malo. Voy a esperar, porque si sacan a ese, cojo la quinta medalla y a este ya la puedo matar. Directamente desde aquí. Podría matar ya a esta. Me he levantado. Me he levantado en la cara. Me he levantado sola, no lo sé. Vale, quinta medalla. Pues ya está. Pues te mato. Vamos. Ah, vale. ¡Vamos ahí! De verdad está funcionando, gente. No es raro de ver, ¿eh? Nada más. No. Me lo han quitado. Buah. Pues nada. Acampar aquí. Hasta que le baje el motor a cero. Oye, ya baja bastante, ¿eh? A campear por aquí, ¿eh? Como un loco. Llevo dando vueltas aquí. Vale. ¡La! ¡Ping! Y llevaré 4 minutos dando vueltas antes de encontrar a alguien. Es que de verdad. La trampilla. Igual he estado 4 minutos dando vueltas, ¿eh? Pues que creo que lo voy a cortar. ¡Bing! Bien, bien, ¿eh?
Es que pena no poder matarlo. Vale, pues nada, es que no se van a mover. Es que el problema, uno menos. El problema es que, claro, saben que un error puede ser fatal. Hala. Peor aún. Dos personas, si no tienen llave. Es que más es perfecto, tengo la trampa. Uy. La vez que toca en este. Oh. Me voy a arriesgar, y voy a ir a por él. Porque es que si no, no avanza. Es que yo llevo una eternidad, macho. Uf. Esta habilidad hay que tener siempre, vocación de enfermera. Así que cuidado con curaros. ¿Sabéis dónde está la trampilla? Otra cosa es que llegue, llegaré. Llegaré hasta allí. Basta, le queda todavía, ¿cuál es? Esta está done. Prestigio 3, papus. ¿Hola? ¿Qué? Qué satisfactorio es darles, ¿eh? De verdad. ¡Agua! Pues sentenciado. Bueno, pues gente, por fin la del devorador de almas me vale para algo. Porque es que... lo de siempre, ¿no? Estas habilidades... son un suplicio. Que te pueden quitar en 4... vamos, en 10 segundos y nada. Y nunca lo llegas a desarrollar. Y para encima, en cuanto saben que lo tienes, es como que, vamos, se ponen a buscar y lo encuentran, ¿eh? En cuestión de segundos lo encuentran, en cuanto se dan cuenta de que existe. Bueno... pues espero que os haya gustado este Prestigio 3 con el arponero. Y llevo perfeccionando las habilidades porque ya veis que no las tengo a tope. Vale, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad, mi nombre es Cienfuegos. Siento estar ocioso. No, camper. No he campeado nada. What the fuck. Y se han rescatado todo el rato. De hecho tengo las medallas porque los he dejado rescatar. Pero no tendría las 5 medallas y más que no conseguí. Ah, que se queja de que campé. Se queja de que campé motores. ¿Qué esperabas? Están los tres juntos. En la próxima vez no reparéis. Solo un lado. Ah, sí. Nos vemos. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Y recordad. Y no percibo fuegos. Esto es lo que soy. Yo estoy online. Nos vemos.